medidas políticas para las familias que propone el SIPOSO con ocasión de las próximas elecciones no se refieren a todos los objetivos relativos a las familias, sino en concreto a tres. En primer lugar, crianza saludable, subrayo lo de saludable. En segundo lugar, atención idónea o atención de buena calidad para las situaciones de dependencia funcional, dependencia como ahora se suele decir sin adjetivar. Y en tercer lugar también, renovación demográfica suficiente, es decir, estímulo a la fecundidad que anda en nuestro país manifiestamente caída. En relación con estos tres objetivos, lo que proponemos son medidas que tienen como referencia las exigencias de tipo psicoafectivo, de tipo somático, etcétera, etcétera, de los sujetos de la atención, en este caso los niños, las personas dependientes, etcétera. La primera medida que proponemos es la de ampliar las medidas públicas de conciliación genuina, conciliación de la vida familiar y laboral. Utilizamos este adjetivo, genuina, para descartar aquellas que consisten en sustituir a los familiares por servicios, cuando en realidad los niños, por ejemplo, en su etapa de crianza, necesitan atención directa de los padres. Las medidas, pues, que proponemos son ampliación de los permisos parentales, a su vez, en este caso para la crianza, pero también mejora de las posibilidades de permisos para atender a familiares con dependencia, atender a situaciones agudas o críticas de enfermedad. Y insisto, en este caso lo que nos preocupa es que la opción por guarderías, en el caso de los niños, la opción por internamiento en residencias para personas con dependencia no sea forzada, no venga obligada, porque de lo contrario los familiares no tienen posibilidad de continuar su carrera profesional, de conciliar en resumidas cuentas, sino que en todo caso pues sea para situaciones excepcionales, porque en realidad las familias está clarísimo que aspiran a dedicar la mayor atención posible tanto a sus niños, a sus críos de 0 a 2 años sobre todo, como a las familiares dependientes. Naturalmente no descartamos la disponibilidad e incluso la garantía de acceso a servicios de apoyo a las familias, bien sea para aquellos casos en que las mismas no tienen capacidad para afrontar estas funciones a que nos estamos refiriendo, me refiero a la de atención a los niños en primera infancia y a su vez a personas con dependencia funcional, sino que estas deberían quedar, repito, para situaciones de estricta necesidad, en el caso de que vayan a sustituir a las familias. Pero es muy importante que se amplíen la oferta y se mejore la accesibilidad a servicios para complementar. En el caso de la dependencia, el asunto es muy claro. El ideal es que la persona afectada a dependencia pueda permanecer en su domicilio, sea el propio, sea el de un familiar, y que a su vez ese familiar sea en su propio hogar, o sea, repito, en el propio afectado, lleve la dirección, la gestión y la prestación de los cuidados pues más sensibles, más de relación íntima, más de intercambio emocional y demás, lo cual no obsta para que puedan y deban tener, pues, por ejemplo, servicio de ayuda a domicilio, puedan tener centros de día e incluso estancias temporales en residencias. Este orden en que he citado estos servicios, no he querido ser exhaustivo, no es casual, sino que va en el sentido de menor a mayor intervención, desde la complementación hasta el extremo, que sería la sustitución. Bien, pues como ahora hay una cierta campaña de promoción de plazas de residencia porque hay exceso de oferta, en este caso de oferta de las entidades que conciertan con la administración pública y demás, pues es importante decir que este sería el último recurso y que lo que hay que desarrollar son los servicios que complementan y no sustituyen a las familias. En la situación presente, en estos años y ya desde hace varios, hay dos problemas, a mi modo de ver, críticos. Son los siguientes. Primero, que se está
postulando la escolarización prematura, y digo prematura adrede, de los niños de 0 a 3 años, con el argumento de que al niño le conviene una pronta socialización. Esto no tiene ningún fundamento científico, sino lo contrario. La escolarización temprana es una institucionalización que genera riesgos de alteraciones de varios tipos en los niños. Una, ya que todo el mundo conoce, porque se manifiesta de manera sincrónica, pues son las infecciones. Todo niño sumergido de meses, el que aparece en la guardería al terminar los 4 meses de permiso maternal, desarrolla en breve plazo infecciones que normalmente son superadas. Pero cuando el niño es prematuro, cuando el niño tiene alguna debilidad, puede suponer riesgos graves. Y esto lo sabe todo el mundo, los pediatras lo saben, lo asumen porque ya comprenden que las madres, pero en privado lo denuncian clarísimamente. Entonces, lo que hay que aclarar es que los niños en la primera infancia lo que necesitan no es educación colectivizada, no necesitan educación, necesitan atención colectivizada, sino relación individualizada en el cual la comida, la limpieza va mezclada con el intercambio afectivo, va mezclada con el desarrollo de un vínculo que es lo que hará una personalidad fuerte a partir de la cual el niño ya desarrollará su curiosidad, querrá explorar, salir por el mundo y no al contrario de lo que ocurre en otros casos, no quiere decir que en todos los casos, pero hay riesgo de que ocurra, que la institucionalización impide el aseguramiento emocional del niño, el fortalecimiento emocional, y por consiguiente luego ello se manifiesta en enfermedades mentales en la infancia e incluso en etapas posteriores. Ese es el asunto. Y en el caso de la dependencia, ya he señalado antes cuál es el problema en debate. Pues es nada más y nada menos que la libertad de elección de los afectados y de sus familiares para cuidarles. Y se ha llegado a decir que tendría que ser obligatorio el ingreso a una residencia. Claro, lo ha dicho un empresario de servicios para la atención a la dependencia. Hay pues una campaña manifiestamente interesada que no tiene como referencia el bienestar, ni siquiera ya valores que están constitucionalizados, como es la libertad, que por ejemplo en sanidad pues está regulada por una ley, ¿no? Ese es el otro punto crítico, que son uno y otro, el de la crianza y este de la atención a la dependencia mediante servicios pues sustitutorios, está latente en las medidas que aquí proponemos y se ofrecen fórmulas que hacen innecesario estas medidas, salvo en casos muy excepcionales. Estas medidas que proponemos no son creación del seminario que las está difundiendo y postulando, sino que están inspiradas en políticas en curso y en práctica en países que van muy por delante de nosotros en bastantes aspectos, me refiero en desarrollo económico, en, por ejemplo, progreso educativo de los niños, calidad de la asistencia de las personas con dependencia, fecundidad, es una cosa muy importante. El ejemplo paradigmático es Suecia. Suecia, por cierto, país con una influencia enorme del punto de vista feminista, es decir, que aquí esto puede descalificarlo diciendo que es la vuelta al pasado, ¿no?, la familia tradicional. Bueno, Suecia, repito, es un país con influencia poderosísima en la política pública del feminismo y que tiene medidas del signo que nosotros hemos propuesto. Y también Finlandia, por citar el ámbito escandinavo, que es o nórdico, que es el más característico. Pero incluso países próximos como Francia, que están en el área latina, pues tienen una tasa de fecundidad superior a la nuestra y tienen una oferta de servicios para los niños en la que no prevalece la escuela de 0 a 3 años, sino que, por ejemplo, pues tienen fórmulas como lo que se llaman aquí madres de día, es decir, cuidadoras que llevan al niño a su propio hogar y le atienden individualizadamente, no colectivizadamente. Es cosa muy sabida que en España, sin duda ninguna, porque fue un valor muy apreciado por el franquismo, en el cambio de régimen
se produjo una especie de demonización de la familia. Esto hay que reconocerlo, de modo que en este momento las políticas públicas se centran en las familias desestructuradas, en infancia abandonada, es decir, en las familias con problemas agudos, graves. Pero en cambio, la familia común no es objeto de atención, y tienen un especial mérito en ese contexto, digo especial, aquellas entidades como puede ser The Family Works, como puede ser el Instituto Internacional, como puede ser el Instituto Universitario de la Familia, como puede ser la Fundación Acción Familiar, etcétera, etcétera, que han tomado de una manera explícita como objeto de su acción la ayuda a la familia. En este orden de cosas, lo que cabe señalar es que hay distintas vocaciones, de modo que algunas entidades están más centradas en la familia como institución aseguradora de lo que pudiéramos llamar la transmisión de valores y la continuidad cultural, el intercambio afectivo personal, y estas propuestas, como ya hemos visto, pues se han centrado, y no quiere decir que nosotros quitemos valor a los otros objetivos, se han centrado en los aspectos que, en las funciones biosociales de la familia, vamos a decir así, en la familia en relación con el bienestar social. Esto es, nos parece especialmente necesario porque no es objeto de mucha atención, salvo, repito, para familias con situaciones críticas, pero para el común de las familias eso está desaparecido de las políticas públicas y le prestan una atención muy moderada a las entidades privadas, que en cambio pues están muy centradas y hacen una labor muy importante en el papel educativo de la familia y, como decía antes, en el de socialización, etcétera.